primer película con María y tengo una escena de amor íntimo. La tengo en los brazos, la tengo que besar, le digo cosas, nos abrazamos, nos... Y naturalmente me imponía mucho la mujer, ¿no? Y la fama que ya traía grande y en fin. Estaba nervioso y ella lo notó y me lo dijo, tranquilo, ¿te gustó? Pues sí, pues hazlo como eso. No hay una frontera clara entre el personaje y la ficción, entre la realidad y María. La inspiración la lleva a hacer muchas licencias. Muchas de las piezas que aparecen en sus películas, refiriéndome a joyería, eran de su propiedad. Con sus joyas aderezaba a sus personajes y viceversa. Con los personajes de la ficción llegó a tener contacto con la realidad. Hace blusones con los manteles, con las tapicerías de sus muebles, con sus cortinajes y demás. Ella es capaz de vestirse. Nadie más que ella podía hacer algo así. ¿Quién se vería bien con una cortina del siglo XVIII? La creación de las divas en la cultura masiva es un tema que causa desconfianza a la academia mexicana y latinoamericana, recelosa de la frivolidad del espectáculo y temerosa a la vez del tipo de irracionalidad que involucra. Sin embargo, el culto a la diva surge con la cultura popular que impulsó el cine. Recuérdese a las grandes divas italianas de los primeros tiempos de la cinematografía de ese país y que el naciente Hollywood imitó inmediatamente. Le ensayan cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer, cómo actuar, cómo proyectar esa imagen que se está fabricando de la diva. Y encuentran que uno de esos elementos es un carácter muy impetuoso, una mujer muy, muy fuerte que va con la voz, una mujer que se impone. María Félix aparece y aparece para cuestionar la cultura popular. La historia de México está hecha de enormes momentos de crisis y cuando vienen los momentos de crisis políticas, ideológicas, económicas, lo único que nos salva y nos da identidad son los mitos populares. El mito de María Félix, el mito de la doña, nos sirve para revisar 100 años de la historia popular de México. El personaje María Félix es un personaje desdoblado, es guardada las proporciones y que los antropólogos no se enojen conmigo, es la Coyotzautli, está ella fragmentada en muchas partes, pero con una enorme dignidad de lo que significaba para ella ser mexicana. Con el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, María cambia los vestidos de noche, las joyas fulgurantes y los peinados de salón por el rebozo, los vestidos de volantes y las trenzas. Pero al lado de Pedro Armendáriz, se convierte en la mujer brava e intrépida que se enamora del hombre capaz de dominarla. Por ver otra vez ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. María Félix y Pedro Armendáriz conforman una pareja de una fuerza sin precedentes en México. Surgen en la pantalla y se quedan dentro de nosotros para siempre. Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio a los dos chamorros. ¡Pelado este! No me venga siguiendo. Si no la vengo siguiendo, oiga, la vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga, que yo no necesito guajes para nada. Al aparecer María Félix en el panorama del Indio Fernández, sí hay un cambio en la figura femenina. Ya entra una figura femenina fuerte, altiva, que se puede agarrar a cachetadas con Pedro Armendáriz, que al mismo tiempo hay, por un lado, esta admiración de la mujer bravía, pero al mismo tiempo la mujer bravía que termina
Si bien no al mismo nivel, sí emparejado un poco con la figura masculina. Creo que, por ejemplo, Enamorada es como el esquema más perfecto de cómo se integró María Félix al cine del Indio.